Como sabemos, los siete ensayos de interpretación sobre la realidad peruana abarcan diversos temas de un modo bastante inédito, de un modo que acusan, que revelan muchísima de la formación de José Carlos Mariátegui, un gran pensador peruano que, por cierto, llevó a cabo su educación de una forma autodidacta. Hasta el punto incluso de no haber pisado nunca una universidad, pero eso jamás le impidió, por ejemplo, estar muy conectado al desarrollo de las ideas en su tiempo. Para esto, pues, por supuesto, se formó él mismo con los libros que dejó, por ejemplo, su padre, quien lo abandonó tempranamente su familia, pero también le ayudó mucho conectar y discutir y las vivencias incluso que llevó a cabo con la bohemia de su tiempo, cuando era bastante joven y cuando se iniciaba también en el periodismo. Luego, cuando llega a Europa, también se va a empapar muchísimo de la gran cantidad de movimientos y tensiones sociales que hay allí, y a su regreso, pues va a regresar con una prédica muy cercana, pues, al socialismo, al marxismo, sin embargo, no necesariamente una aplicación ortodoxa sobre la realidad peruana, más bien va a regresar con un llamado a seguir reflexionando sobre el marxismo, pero esta vez desde la realidad latinoamericana, o más precisamente desde una realidad indoamericana, ¿no? Porque, como sabemos, en aquellos años 20, gran parte de la población peruana estaba conformada justamente por indígenas que todavía sufrían fuertemente una etapa de gamonalismo que se vivía allí en el Perú, a pesar de que ya llevábamos muchos años de haber fundado la República. José Carlos Mariátegui hace ese llamado, pues, a través de varios ensayos que analizan nuestra realidad desde la economía, desde la historia, desde la sociología, desde la política. Pero es curioso cómo muchas de estas ideas, cómo muchos de estos planteamientos, al final, da la impresión de que juntan sus cauces y de alguna manera aportan también a que en el último ensayo que José Carlos Mariátegui dedica a la literatura, se alíen, se amalgamen junto con su visión estética. Y José Carlos Mariátegui es muy claro en la primera parte de este ensayo, justamente, donde hace de alguna manera una advertencia a sus posibles detractores, pero también a todos los lectores a los cuales, pues, va a proponer esta mirada suya bastante original sobre la literatura peruana. Voy a leerles entonces el primer párrafo, los primeros párrafos de este ensayo, de testimonio de parte, con el que inicia el proceso de la literatura. Los estoy sacando de la edición de la Biblioteca Fundación, de la Fundación Biblioteca Ayacucho del año 2007, la cual, por supuesto, está en libre descarga y la pueden encontrar también como parte de las novedades bibliográficas que publicamos aquí en el grupo de la Biblioteca Mario Vargas Llosa. Les paso a leer entonces este fragmento. Dice así Mariátegui: la palabra proceso tiene en este caso su acepción judicial. No escondo ningún propósito de participar en la elaboración de la historia de la literatura peruana. Me propongo solo aportar mi testimonio a un juicio que considero abierto. Me parece que en este proceso se ha oído hasta ahora casi exclusivamente testimonios de defensa y que es tiempo de que se oiga también testimonios de acusación. Mi testimonio es convicta y confesamente un testimonio de parte. Todo crítico, todo testigo cumple consciente o inconscientemente una misión. Contra lo que baratamente pueda sospecharse, mi voluntad es afirmativa. Mi temperamento es de constructor. Y nada me es más antitético que el bohemio puramente iconoclasta y disolvente. Pero mi misión ante el pasado parece ser la de votar en contra. No me eximo de cumplirla ni me excuso por su parcialidad. Pero Gobetti, uno de los espíritus con quienes siento más amorosa sonancia, escribe en uno de sus admirables ensayos: el verdadero realismo tiene el culto de las fuerzas que crean los resultados, no la admiración de los resultados intelectualísticamente contemplados a priori. El realista sabe que la historia es un reformismo, pero también que el proceso reformístico, en vez de reducirse a una diplomacia de iniciados, es producto de los individuos en cuanto operen como revolucionarios, a través de netas afirmaciones de contrastantes exigencias. Me llama mucho la atención esta apertura, a modo de advertencia al mismo tiempo, que hace José Carlos Mariátegui antes de plantearnos su postura respecto a la literatura peruana. Como sabemos, a José Carlos Mariátegui no necesariamente tiene una formación, digamos, como crítico literario, como de repente la tenían por ahí
de Ribagüero u otros autores que estaban ahí asomándose también a pensar sobre la historia de la literatura peruana. Pero sin embargo, esto no lo exime de que quiera, como lo dice allí explícitamente, participar en la elaboración de esta historia. Una historia que se viene escribiendo y, como ocurre con la historia oficial de las naciones, tiene detrás pues muchas intenciones, muchas limitaciones también de los propios pensadores, de los historiadores, muchas intenciones políticas detrás. Y es quizá por eso que José Carlos Mariátegui decide utilizar esta metáfora tan notoria, tan ilustrativa como es la de un juicio, ¿no? Imaginemos pues que la historia constantemente se esté evaluando en un juicio abierto en el cual hay defensores, hay detractores, hay jueces, que quizá podría ser la historia misma o los lectores, y él hace este llamado a formar parte de este juicio. Pero definitivamente marca una importante distancia con respecto a los anteriores intelectuales que participaban en este imaginario juicio sobre la literatura peruana. Y es que señala de antemano pues que no va a necesariamente defender, no va a ser un defensor de las ideas que ya se pueden encontrar ahí preconcebidas, sino más bien acusar. Acusar. De alguna manera se posiciona como el demandante, ¿no? De poder pensar otra forma la historia de la literatura peruana. Y es que hay que tomar en cuenta que en aquellos años, en los años 20, pues gran parte de la realidad peruana todavía no era del todo palpable, o en todo caso aún se estaba pensando con mucha intensidad. Recordemos que aún se lee y se piensa y se discute, y al mismo tiempo incluso se contradicen muchas ideas todavía de Manuel González Prada. La idea de nación está todavía dividiendo a muchos de los intelectuales de la época. Y bueno, la idea justamente de ordenar todas esas tensiones en un juicio, con la metáfora de un juicio, ayuda pues a que la voz de Mariátegui pueda entrar también en esta discusión y plantear otros caminos. Pero es curioso de que al mismo tiempo, al mencionar de que va a realizar ciertas acusaciones, su primera acusación va justamente en contra del pasado. Luego nos vamos a enterar pues que este pasado se refiere definitivamente al pasado colonialista, de una mentalidad colonialista que no se limita solamente a la colonia, que en realidad, a pesar de que se instaura la República, para José Carlos Mariátegui y para muchísimos pensadores hasta el día de hoy todavía, se sabe que pues la mentalidad colonialista sobrevive a la instauración de la República y se mantiene todavía en muchos aspectos de nuestra realidad. Tanto en la economía, por ejemplo, en la política, en los representantes, en las autoridades, pero también en la literatura. Nuestra literatura también justamente va a recoger mucho de esto que Mariátegui suele llamar como el espíritu de ciertas épocas, y bueno, el espíritu colonialista todavía se mantiene muy presente en muchísimos escritores de estos tiempos. Ahora, con esto hago un pequeño salto y me hago un pequeño salto al final de este capítulo de Proceso de la Literatura, y hay algo bastante evidenciador. Hay algo que menciona Mariátegui de que toda esta reunión de ideas, todas estas opiniones, van con la intención de que al fin nuestra nación se puede, nosotros nos podamos más conocer a nosotros mismos, ¿no? Así que esta intención de discutir y de seguir pensando la historia de nuestra literatura va también por eso, por resolver y conocer mejor nuestra identidad nacional, porque a ella está amalgamada. Y José Carlos Mariátegui, la postura de José Carlos Mariátegui es una buena muestra de ello. Si vemos más adelante, en los siguientes párrafos de este capítulo introductorio, vamos a notar, por ejemplo, de que Mariátegui empieza algún momento a plantear, poner la ficha sobre la mesa, en las cuales él se va a describir desde qué posición y con qué actitud va a tratar la literatura peruana. Y aquí vuelvo a leer una cita que lo señala muy bien. Dice así: mi crítica renuncia a ser imparcial o agnóstica, si la verdadera crítica puede serlo, cosa que no creo absolutamente. Toda crítica obedece a preocupaciones de filósofo, de político o de moralista. Croce ha demostrado lúcidamente que la propia crítica impresionista o hedonista de Jules Lemaître, que se suponía exenta de todo sentido filosófico, no se sustraía más que la de Saint-Beuve al pensamiento o a la filosofía de su tiempo. El espíritu del hombre es indivisible.
Y yo no me duelo de esta fatalidad, sino por el contrario, la reconozco como una necesidad de plenitud y coherencia. Declaro sin escrúpulo que traigo a la exégesis literaria todas mis pasiones e ideas políticas, aunque dado el descrédito y degeneración de este vocablo en el lenguaje corriente, debo agregar que la política en mí es filosofía y religión. Este párrafo revelador, de alguna manera, nos describe de algún modo todo el libro de Siete Ensayos de Interpretación Peruana. Esto explica, pues, que la literatura que aparece al final de este libro en lo absoluto es un capítulo aparte, sino al contrario, se amalgama a todas las ideas que tiene José Carlos Mariátegui al inicio, desde las primeras páginas. La concepción que uno puede tener sobre la literatura al momento de leerla, al momento de plantear nuestros gustos, nuestras preferencias literarias, en todas estas decisiones, entran en juego pues nuestras concepciones morales, nuestras concepciones políticas e incluso nuestra vida personal, nuestra propia biografía. Vamos a ver que en varios de los capítulos que José Carlos Mariátegui le dedica a varios escritores, hay varias referencias pues a sus rasgos biográficos, como es el caso de Valdelomar, por ejemplo, el caso de Guren, el caso de Manuel González Prada, y también en su propio caso. Por eso él pues se describe como un intelectual que en lo absoluto va a, siguiendo con la prédica pues, de Manuel González Prada, va a lanzar sus ideas a media voz, en todo lo contrario, más bien acepta de que su opinión va a ser parcial, pero no por eso sesgada. Más bien va a estar aliada a todo el espíritu pues, de la cual él es depositario. Voy a leer un comentario que ya nos están haciendo aquí algunos usuarios. Daniel Efraín Jara Mencesidor nos comenta: el sesgo colonialista es la categoría que caracterizará nuestra literatura, sea como superstite, durante el siglo XIX, luego de la independencia o como restauración con la generación del 900. Así es, y de esa manera vamos a ir avanzando hacia el siguiente capítulo. Muchas gracias, Daniel Efraín, por el comentario. Sí. Lo que anuncia en el primer capítulo José Carlos Mariátegui sobre esta acusación que va a realizar, luego la desarrolla pues en el segundo capítulo, ya refiriéndose pues a la colonia, a esta época. Pero antes de ello, señala su teoría principal, la tesis principal de todo el conjunto de este ensayo, en la cual divide pues la historia de nuestra literatura peruana hasta ese entonces entre una literatura colonialista. Luego le seguiría una literatura cosmopolita y finalmente se conquista, gracias a diversos aspectos, al fin una literatura nacional, ¿no? Conceptos como el espíritu, conceptos como por ejemplo la mentalidad de una época, son las que va a utilizar José Carlos Mariátegui para explicar cada una de estas etapas de la literatura. Y creo que definitivamente esta lectura que hace José Carlos Mariátegui está muy afincada en su tiempo, hasta los años 20, pero creo que aún se puede aplicar a muchos años después. Y algo que puede demostrar ello es el hecho de que, por ejemplo, este libro de Los Siete Ensayos tardó en ser comprendido. De hecho, cada capítulo fue comprendido en tiempos diferentes, sus ideas también fueron tomadas a través de un largo proceso, ya que básicamente, pues Mariátegui, definitivamente, como lo dicen muchísimos críticos, no solo peruanos, sino latinoamericanos y diversas partes del mundo, estaba bastante adelantado a su tiempo. Y en ese sentido, creo que esta postura, esta propuesta de leer la literatura, en este caso la literatura peruana, en una primera etapa como cosmopolita, luego, perdón, como colonialista, luego cosmopolita y luego nacional, es una figura, es un proceso que incluso se podría aplicar sobre otras literaturas e incluso sobre incluso la propia obra de diversos autores. Por ejemplo, varios lectores y en un grupo de lectura que también en alguna manera formamos parte, mencionaban que esta metáfora o este esquema se podría incluso aplicar, por ejemplo, a la obra de César Vallejo, si tomamos en cuenta que sus primeros textos publicados en revistas, se nota pues que se encontraba imitando todavía varios rasgos pues del modernismo, del romanticismo. Se podría decir que luego la literatura cosmopolita se manifiesta, se puede notar pues en los Heraldos Negros, en que va recogiendo las diversas influencias, sobre todo el modernismo.
Y luego llega a ser ya nacional con la aparición de Trilce y por supuesto se asienta ya a nivel nacional y universal con los siguientes poemarios. Así que me parece que es un esquema bastante útil para poder de alguna manera ordenar, que es una palabra clave que también utiliza Mariátegui al inicio en este primer capítulo, ordenar de algún momento, en algún momento todos los elementos que forman parte de la historia de la literatura peruana. Y creo que eso se puede aplicar también en la historia personal de cada autor. Sería muy interesante hacer eso. Por ese lado, creo que es una herramienta que puede servirnos mucho. Y también es un ejemplo claro, pues, de cómo él hace un hincapié de que hay diversos modelos teóricos literarios de Europa, por ejemplo, o de España, que no son suficientes para entender la literatura peruana. No son suficientes. Por ejemplo, si bien es muy difícil reconocer en la literatura peruana, por ejemplo, netamente estos rasgos, por ejemplo, de la etapa renacentista o medieval, o incluso ciertas manifestaciones del barroco, etcétera, no es posible utilizar estos términos para definir épocas del desarrollo de la literatura peruana. No son suficientes, como la señala él. Son muy útiles para entender la literatura europea, para entender de repente otras literaturas, pero en el caso de la peruana es necesario armar otro andamiaje, es necesario armar otros recursos teóricos para poder entenderla y poder saber sobre todo hacia dónde se dirige. Así que esta postura pues de la literatura colonialista, cosmopolita y nacional le sirve para luego ir ubicando a los diversos autores y escritores que va a ir él releyendo. Porque Ribagüero, por ejemplo, ya había hecho una lectura sobre la historia de la literatura peruana hasta ese entonces, y bueno, es bastante clara la posición que tiene José Carlos Mariátegui, muy distinta a la de Ribagüero, en la cual, veámosla así, de alguna manera los historiadores de la literatura peruana van ubicando en determinadas épocas determinados nombres, van omitiendo otros. Esto va respondiendo a sus investigaciones, pero también en cierta parte a su ideología. Y bueno, José Carlos Mariátegui se pone como el acusador y empieza pues a cambiar y a modificar la posición de los nombres, a rescatar a muchos que de repente se han dejado de lado y a reescribir la descripción sobre varios de ellos. Un ejemplo clarísimo es, por ejemplo, el caso de Ricardo Palma. Cuando Ribagüero trata la obra de Ricardo Palma, Mariátegui acusa pues de que se nota cómo de cierta manera trata pues de armar un nexo entre el espíritu colonial a la obra de Ricardo Palma, que como sabemos pues en sus tradiciones peruanas hay una gran cantidad de referencias pues a la época de la colonia. Pero bueno, Mariátegui señala que esto es pues una visión superficial en cierta parte y que oculta algo detrás. Y por ese lado, Mariátegui nos enseña muy bien, o nos da un gran ejemplo de una lectura bastante acuciosa, bastante detenida. Y él señala, por ejemplo, de que hay otros pasajes, hay otras citas que él justamente coge de Ribagüero, en la cual hay cierta Ribagüero, a pesar de conectar a Ricardo Palma a este espíritu colonial, hace ciertas salvedades, ¿no? Ciertas distancias. Y Mariátegui, pues, se da cuenta de esto y nota pues que en realidad Ricardo Palma es una figura también en buena parte incómoda para el espíritu colonial, porque como sabemos, gran parte de sus tradiciones, si bien retratan diversos momentos curiosos y llamativos de la época de la colonia, jamás faltan en esas tradiciones esta visión satírica, esta visión burlona, picante, por llamarlo de algún modo, sobre las costumbres de la colonia. Así que hay una metáfora por ahí que cita Mariátegui, en la cual señala de que a raíz pues, de estos enfrentamientos entre palmistas y González Pradistas, donde supuestamente Palma defiende, digamos, o está conectado a la colonia, mientras González Prada a la idea de un nuevo Perú, él hace una cita en la cual más bien se señala que ambos tienen diferencias con el espíritu colonialista. Y se podría explicar mediante otra metáfora. Y es muy ilustrativa el uso de estas metáforas, porque permite de algún modo que cualquier lector
pueda entender la postura de José Carlos Mariátegui sin necesariamente tener una formación en crítica literaria. Cita esta metáfora, por ejemplo, se señala que la actitud de Ricardo Palma respecto a la época de la colonia es como la de como si la picara con un alfiler, mientras que la de González Prada es más bien como si tratara esa época de nuestra historia con un látigo, ¿no? Y esto, sí, es una metáfora que para algunos quizá no puede parecer exacta, pero si nos ponemos en el mismo código de lenguaje, creo que también puede notar, se puede complementar con muchísimas ideas. Esta figura, por ejemplo, de los alfileres, tiene mucho de picardía. Recordemos que en varias costumbres, o en varias, hasta el día de hoy, en varias tradiciones religiosas, se acostumbra a veces en las procesiones, por ejemplo, se tiene la idea pues, de que con esos alfileres se iba picando, pues no. Por debajo de toda la pomposidad religiosa, habían siempre por ahí algunas personas que externamente eran como creyentes, pero ahí también tenían el alfiler para ir molestando a los otros fieles. De alguna manera, la posición de Ricardo Palma respecto a la colonia es así, similar, ¿no? Se revalora la historia de la colonia, pero al mismo tiempo la sátira y su burla permite al lector también tener una distancia crítica respecto a ella. Así que de alguna manera, no, notes eso. Mientras un historiador de la literatura como Ribagüero jala de algún modo, por decirlo así, a Ricardo Palma un poco más cerca a sus ideales civilistas en la que se valora un poco más la colonia, Mariátegui lo jala a su lado, ¿no? Hacia el otro lado, marcando distancia respecto a la colonia y señalando que más bien él es parte del proceso de la forjación de una literatura nacional. Pero es parte de este proceso, pero no está todavía en lo que se refiere a la literatura nacional, sino más bien en el proceso de ir de la literatura de la colonia a la cosmopolita. Pero en este paso, pues, Manuel González Prada va a ser el paso fundamental o el paso más notorio hacia esta literatura cosmopolita. Como sabemos todos, él ha traído diversos recursos estéticos más allá de los que ya se usaban aquí, que eran básicamente españoles, mal imitados, por cierto, a juicio de Mariátegui y a juicio de muchísimos lectores, con algunas excepciones, por supuesto. Pero Manuel González Prada va a abrir todo el panorama más bien a recursos estéticos muy bien utilizados, más bien de Francia, de Italia sobre todo. De esta manera va a representar este capítulo pues, de la etapa cosmopolita de nuestra literatura. Y ahora, es curioso también, Manuel González Prada ha recibido una gran cantidad de acusaciones y sobre todo también se ha solido describir a él, y aquí Mariátegui nuevamente está buscando reescribir la historia, y es algo sobre lo que yo quería llamar la atención. Estos ensayos de alguna manera buscan reescribir nuestra historia, reordenar los elementos y autores que forman parte del proceso de la literatura. Y en este caso, en el caso de Manuel González Prada, decide, en vez de rescatar su posición anticlerical tan conocida, tan beligerante de su tiempo, hace un llamado a los lectores. Quizá no valga tanto leerlo por ese lado, por su lado anticlerical, que a veces incluso es vulgar, como lo señala en su ensayo José Carlos Mariátegui, sino más bien por el otro lado, ¿por qué no? Por el lado más bien de esa pasión. Él utiliza este término, pasión, espíritu, ¿no? Por ese llamado, ese espíritu de urgencia de construir una identidad verdaderamente nacional. Y esto pues entra coherentemente en su estructura que va desde la literatura colonialista hasta la literatura nacional. Definitivamente los autores que están al medio en la literatura cosmopolita van a sentir ciertos, digamos, rezagos de los anteriores, van a renegar muy probablemente de ese pasado, como en el caso de Manuel González Prada, y al mismo tiempo van a aspirar al otro futuro, a ese futuro, ¿no? Así que van a servir de un nexo. Y esto Mariátegui lo ilustra muy bien pues, en los ensayos que hace sobre José Carlos Mariátegui y también sobre José María Guren. Por supuesto, cada uno con sus particularidades. Y en eso también es algo bastante valioso la posición de José Carlos Mariátegui. En los párrafos que he citado al inicio de esta intervención, creo que de alguna manera también da un ejemplo a de qué manera los intelectuales podemos debatir entre nosotros. Con nuestras distintas posiciones respecto a la literatura peruana. De alguna manera, al señalar
de que no va a ser parcial al señalar de que su posición estética está amalgada también a su posición moral, política, al advertir de esto a los lectores, al señalar también explícitamente a quienes acusa y a quienes, entre comillas, salva, demuestra sinceridad intelectual o honestidad intelectual y al mismo tiempo creo una muestra saludable de cómo podemos llevar el debate intelectual en el Perú, ¿no? Creo que eso también se puede rescatar muchísimo. ¿De qué manera puedes refutar a otros pensadores sin caer en el hecho de denigrar, por ejemplo, a todo ese pensamiento, sino más bien utilizando ideas, argumentos, propuestas que correspondan más bien, como lo dice explícitamente Mariátegui, a un temperamento que busca más construir, que busca más construir y no el típico bohemio iconoclasta que, lo vuelvo a citar, más bien tiende a disolver los debates o a ser negacionista, ¿no? Si la literatura constantemente es un proceso, lo que más ayudaría es que la leamos en ese sentido, en un sentido más bien afirmativo, ¿no? En la idea de construir esa identidad. Danilo nos vuelve a comentar, este proceso de la literatura tendríamos que insertarlo dentro de la época en la que fue escrita. Visión positivista, sesgo marxista, limitación de los estudios literarios, desconocimiento de ciertos textos como el manuscrito de Guarochirí, o la nueva crónica y buen gobierno, de ahí algunas omisiones y el haber relegado de las lecturas orales. Gracias, Nelio, por el comentario. Sí, por ese lado también es muy saludable leer a José Carlos Mariátegui. Justamente volviendo a Ricardo Palma, todavía no se habían publicado las tradiciones en Salsa Verde. ¿Se imaginan qué hubiera pasado si José Carlos Mariátegui hubiese accedido a todos los textos que conforman tradiciones en Salsa Verde? Seguramente habría utilizado una metáfora muchísimo más fuerte que la del alfiler, porque como sabemos y como pudimos ver en el club de lectura que hace algunos días tuvimos la oportunidad de conversar sobre este libro, pues allí la crítica, o en todo caso, la actitud de Ricardo Palma respecto a la época colonial es absolutamente irreverente, desacralizadora, ¿no? Y esto pues habría definitivamente reafirmado o confirmado las opiniones de José Carlos Mariátegui. Bien, vamos avanzando. En esta serie de ensayos que va retomando José Carlos Mariátegui, en este último capítulo pues de los siete ensayos, va a hacer un repaso a una gran cantidad de autores. Entre ellos pues aparece Espeluzín, aparece Alberto Hidalgo, aparece por supuesto César Vallejo, aparece Magda Portal, aparece Abraham Valdelomar y es notorio que gran cantidad de las opiniones y las lecturas pues que podemos encontrar y citar de José Carlos Mariátegui sobre estos autores aún se mantienen en gran cantidad sobre la crítica literaria que trata a estos autores. Aún sigue siendo un referente. En ese sentido, creo que José Carlos Mariátegui es un gran precursor también de nuestra crítica literaria, sienta las bases de lo que luego se va a ir retomando más adelante con otros importantes pensadores entre los que hemos elegido. Por ejemplo, voy a buscar una cita en la cual creo yo podemos encontrar importantes, importantísimos ecos de lo que luego va a retomar o caracterizar las posiciones de José María Arguedas, por ejemplo, o incluso de Antonio Cornejo Polar, o incluso yo diría, ¿no? Incluso del movimiento Hora Cero. Aquí hay una cita. Dice esto: los pocos literatos vitales en esta palúdica y clorótica teoría de cansinos y chafados retores son los que de algún modo tradujeron al pueblo. La literatura peruana es una pesada e indigesta rapsodia de la literatura española, en todas las obras en que ignora al Perú viviente y verdadero. El ay indígena, la pirueta zamba, son las notas más animadas y veraces de esta literatura sin alas y sin vértebras. En la trama de las tradiciones peruanas, por ejemplo, dice, ¿no se descubre enseguida la hebra del chispeante y chismoso medio pelo limeño? Esta es una de las fuerzas vitales de la prosa del tradicionista. Melgar, desdeñado por los académicos, sobrevivirá al Taus, a Pardo y a Salaverry, porque en sus yarabíes encontrará siempre el pueblo un vislumbre de su auténtica tradición sentimental y de su genuino pasado literario. Nótese que aquí hay un reclamo, hay una discusión respecto
¿A qué tanto la literatura está representando la realidad de una nación? ¿Qué tanto el espíritu de un pueblo se representa en su literatura? Algunos de repente podrían acusar quizá esta visión o este llamado a que la literatura represente nuestra realidad, nuestra sociedad, como un tanto utópica, ¿no? Por supuesto, es absolutamente respetable esa opinión de que la literatura no necesariamente tiene que representar la realidad. No necesariamente. Pero esto María Tía absolutamente lo sabe y esto lo puede demostrar mucho su ensayo elogioso que hace luego sobre José María Eguren. Pero sí cabe señalar de que la literatura, si bien no está obligada a representar la realidad, jamás se va a desligar de ella tampoco. Siempre va a partir de ella, ya sea consciente o inconscientemente, así como también ocurre con los intelectuales. Y bueno, entonces se permite hacer ese llamado. En nuestra literatura, al parecer, justamente por la falta de la experiencia o en lo que él denomina el espíritu del pueblo, como una base social de esta literatura colonial, en este caso la que describe, la falta de eso va a impedir que se haga una verdadera literatura nacional. La excepción, por ejemplo, de Mariano Melgar, que muy lúcidamente rescata pues aquí José Carlos Mariátegui, su originalidad justamente tiene explicación en el vínculo que tenía Mariano Melgar pues con la tradición oral andina y en este caso respecto pues a los yarabíes. Entonces, hay una exigencia de una manera de que nuestra realidad sea mejor representada en nuestra literatura para que esta literatura también tenga espíritu y por ende luego, gracias a la formación del escritor, también tenga calidad, ¿no? Mariátegui lo dice, una literatura nacional al fin y al cabo se va a tener que demostrar en base a méritos, es decir, a obras que manifiesten su calidad, no solamente que representen la realidad, tiene que haber una calidad estética. Y en medida de ello, pues va a existir la literatura nacional. Pues bien, este llamado entonces a que se retome nuevamente a estos personajes marginados que no antes no aparecían en la literatura colonial, por ejemplo, o aparecían falseados. Es una exigencia que también la tiene José María Arguedas, por ejemplo, en su momento. Él de alguna manera también entra a la literatura y hace esa literatura que tanto lo caracteriza porque justamente sentía que los indígenas de su tiempo, los que él llegó también a conocer y que marcaron su vida, no estaban debidamente representados en la literatura peruana. También este es un motivo, por ejemplo, que lleva a, por ejemplo, el movimiento Hora Cero en los años 70 a también exigir otra nueva clase de poesía, en la cual también nuevamente se exige a que se represente de manera más vívida a los peruanos de a pie, ¿no? Así que hay constantemente esta tensión de discutir qué tan bien se representa la realidad de un pueblo, qué tanto se manifiesta de su espíritu, y luego cómo esto luego tiene consecuencias en la calidad y originalidad de esta literatura. Ahora, como lectores del siglo XXI, definitivamente podemos discutir si qué tan válido es esta relación entre el espíritu de un pueblo y la calidad de una obra literaria, y luego esto formar parte de la literatura nacional. Creo que sí es utilizable, pero por supuesto no de manera ortodoxa. Así como Mariátegui no utilizó el marxismo de manera ortodoxa en varias de sus teorías, creo que también podemos leer y usar varias de las propuestas y teorías de José Carlos Mariátegui sobre la literatura, pero no de manera ortodoxa, sino más bien flexible bajo las nuevas luces pues, de este siglo. Y quizá una de esas maneras sea, como lo menciona aquí Danilo, aplicar también y ubicar esos otros nombres que no mencionó Mariátegui dentro de este proceso, como es el caso pues, del manuscrito de Guarochirí o la Nueva Crónica y Buen Gobierno. Pero curiosamente la aparición de esos textos no necesariamente refutan pues la calidad, perdón, el esquema y la propuesta de evolución de la literatura que plantea Mariátegui. Al contrario, creo que más bien la suma y la refuerza. Pero bueno, volviendo al ejemplo o a ver la manera de poder aplicarla quizás sobre las literaturas que se están realizando hoy en día, creo que ayudaría mucho los conceptos teóricos y las ideas que tenemos respecto a las múltiples identidades que ahora pues forman parte y que de las que somos testigos, que forman parte de nuestra realidad nacional y la literatura. Esta emergencia de una gran cantidad de identidades
creo que, para poder entenderlas, comprenderlas y disfrutarlas mejor en su literatura, ya sea la literatura afroperuana, por llamarla así, o la literatura andina, o incluso se suele mencionar literatura chicha, o la literatura de lenguaje, por ejemplo, creo que ayuda un poco, ayuda mucho poder hacer lo que hizo Mariátegui, ¿no? Señalar un poco qué condiciones históricas la permitieron, hicieron que exista. Uy. Ya. ¿Qué condiciones hicieron que existan estas? A ver, me disculpan un momento. Parece que tengo un pequeño problema con la batería. En un instante esto se va a arreglar. Un ratito. Disculpen un momento. Listo. Me disculpan la omisión. Son estos pequeños percances que a veces hay pues, en las transmisiones en vivo. Continuando. Creo que esta flexibilidad de poder mirar la literatura desde de nuestros convencimientos sociales, morales, políticos, aliados a nuestro entendimiento también, o mejor, a nuestro disfrute estético de la literatura, puede ayudarnos a entender mejor las diversas literaturas que ahora forman parte pues de nuestras letras. Esta multiplicidad de identidades, o mejor dicho, la visión que José Carlos Mariátegui hace respecto a cada uno de estos autores, creo que es un buen ejemplo de ejercicio intelectual que se podría aplicar sobre la diversidad que ahora tenemos pues de autores y de estilos y de diversas literaturas que forman parte de todo lo que ahora denominamos literatura peruana. De hecho, creo que si no fuera por esta visión plural que José Carlos Mariátegui aplica sobre los diversos autores que se mencionan en este ensayo, quizá habría tardado un poco más que, por ejemplo, llegara Antonio Cornejo Polar a plantear que no tenemos necesariamente una literatura, sino varias, ¿no? Y ahora esto está ya definitivamente, esta idea asentada. Tenemos muchas literaturas peruanas. De hecho, la Casa de la Literatura Peruana ha publicado varios tomos respecto a esto y ha utilizado justamente ese título y esperamos pues que se pueda comprender de esa manera plural nuestra literatura como lo es también nuestra sociedad. Ahora, por supuesto, al ser plural, está también repleta y llena de muchísimas tensiones y estas tensiones se pueden notar en varios de los ensayos. Por ejemplo, en el momento cuando José Carlos Mariátegui describe la posición, por ejemplo, de Alberto Hidalgo o en el caso de Abraham Valdelomar. En el caso de Abraham Valdelomar hay una parte en que José Carlos Mariátegui señala de que no hay un término preciso, un término único que pueda describir en su conjunto todo lo que representa la obra de Abraham Valdelomar, que a pesar de haber tenido una vida corta, tuvo varios textos diseminados, pero con páginas bastante memorables, como lo señala en el ensayo que le dedica a Abraham Valdelomar, lo cual toma mucho contraste también respecto, pues, por ejemplo, al ensayo que le dedica a Chocano. Recordemos, pues, que Chocano, pues, estaba muy aliado a las autoridades políticas de su tiempo, pero esto no impide, pues, que José Carlos Mariátegui evidencie que muchas de las representaciones que hace Chocano, supuestamente de la realidad incaica y la realidad española de nuestro país, en este famoso poema de Alma América, él, valiéndose un poco de la experiencia de Chocano, valiéndose también de los recursos literarios que utiliza, valiéndose también del análisis de las condiciones sociales que rodearon a su creación, llega pues a demostrar de que esta representación o esta mención de la realidad indígena o incaica es más bien un tanto falsa. Para esto ayuda mucho ese conocimiento y él hace ese pequeño hincapié de que muchos críticos literarios de su tiempo, por estar inmersos solamente en la literatura, justamente caen en ese peligro, ¿no? De no poder comprender que muchísimas de las obras de estos autores fueron condicionadas por los rasgos sociales que predominaron en su vida y en su época.
Pero recordemos que estas condiciones sociales no solo sirven como limitaciones, sino también como, como fuerza, como fuerzas. Y esto pues ya se demuestra pues cuando Mariátegui nos habla ya sobre César Vallejo o sobre Magda Portal, o cuando nos habla sobre también el tunante, Abelardo Gamarra, que es otro autor que de repente sería muy bueno retomar. Bien. Gracias por contar, Juan Manuel, a Roger Taua, que nos consulta sobre los volúmenes 3 y 5. Esperamos que sí, que salga muy pronto. Todavía no tenemos una fecha definida. Juan Manuel nos comenta, y de este tiempo también. Así es, sí. De alguna manera buscamos justamente incluir pues las discusiones de José Carlos Mariátegui y conectarlas a las que luego vamos a anotar con José María Arguedas, Antonio Cornejo Polar y por ahí también a Julio Ramón Ribeiro y a otros pensadores que también vamos a incluir en esto. Pero quedémonos con esa idea de que nuestra literatura está repleta de diversas tensiones sociales y estéticas que vale la pena discutir y que vale la pena también, no solamente como un ejercicio intelectual, sino incluso como un ejercicio placentero, vale la pena ordenar, reubicar, repensar y describir también para entenderlos a ellos y como lo dice pues Mariátegui al final. De este capítulo y al final de todo el libro, en realidad, de los siete ensayos, para entendernos a nosotros mismos. Voy a citar ese párrafo que justamente está titulado como Balance Provisorio, con el cual cierra toda esta serie de reflexiones, y ahí señala Mariátegui, lo cito: Hoy la ruptura es sustancial. El indigenismo que hemos visto está extirpando poco a poco desde sus raíces al colonialismo. Y este impulso no procede exclusivamente de la sierra. Valdelomar, Falcón, criollos, costeños se cuentan, no discutamos el acierto de sus tentativas, entre los que primero han vuelto sus ojos a la raza. Nos viene de fuera, al mismo tiempo, variadas influencias internacionales. Nuestra literatura ha entrado en su periodo de cosmopolitismo. En Lima, este cosmopolitismo se traduce en la imitación, entre otras cosas, de no pocos corrosivos decadentismos occidentales, y en la adopción de anárquicas modas finiseculares. Pero bajo ese flujo precario, un nuevo sentimiento, una nueva revelación se anuncian. Por los caminos universales, ecuménicos, que tanto se nos reprochan, nos vamos acercando cada vez más a nosotros mismos. Entonces, hay un trasfondo aquí, además de el poder de representación de la literatura, también su relación respecto a la identidad de una nación. Uno de los argumentos más sólidos y más que fueron más discutidos incluso de Mariátegui y más importantes y más reveladores también de los que hacen los primeros ensayos de este libro respecto a la situación del indio en nuestro país es que su educación, su pedagogía no podía realizarse concretamente, no podía tener su completo sentido y su completa acción si es que no se resolvía también el problema de la tierra. Y bueno, esto al final la historia pareciera que le va a dar la razón en este sentido. Es imposible forjar una mentalidad o un espíritu intelectual y una literatura, por ende, si es que no están también resueltas los pendientes sociales, políticos y económicos e históricos. Así que Mariátegui es consciente, muy consciente de que está en una época de transición, que la literatura nacional está por venir, a pesar de que ya tiene sus manifestaciones concretas en Vallejo, en Eguren, pero deja abierta esa posibilidad a que la discusión continúe, a que este juicio metafórico al que nos mencionó desde el inicio continúen. Pero lo bueno es que el ejercicio de todos estos ensayos, que en su mayor parte han acusado y acusado, y luego han defendido, indefendido y han puesto a otros autores que antes no estaban dentro de lo que ahora podríamos denominar el canon literario peruano, es un ejercicio bastante saludable y una invitación a que los próximos intelectuales también lo hagan. Una invitación a que los próximos intelectuales continúen acusando, continúen defendiendo, para que en medio de todo este movimiento, en todo este cruce de opiniones y de ideologías y de pasiones también, se pueda al fin, pues, reconocer mejor y comprender mejor la literatura nacional. Así que
Está hecha pues la invitación a todos ustedes a que releamos estos ensayos. Está hecha la invitación a que volvamos a los autores que aparecen aquí desde los ojos de Mariátegui, porque definitivamente creo que aportan de alguna manera no solo qué visión podía tener un intelectual pensador fundamental del marxismo latinoamericano en ese tiempo, sino también qué es lo que desde esta postura él pedía a cómo se podría leer en el futuro a estos autores. Si estos autores poco a poco con sus obras van construyendo una identidad nacional, entonces nosotros como lectores del siglo XXI podemos ahora ir a ellos y ver qué tanto se cumplió eso. Creo que en el caso de Magda Portal, en el caso de, por ejemplo, de Eguren, de César Vallejo, eso es indiscutible. Mariátegui supo verlo, supo adelantarse a su tiempo en ese sentido. Pero creo que también vale la pena notarlo respecto a Ricardo Palma, respecto a Abelardo Gamarra, respecto, por ejemplo, a sus ideas sobre el indigenismo también, que luego entra en polémica con Luis Alberto Sánchez. Creo que vale muchísimo la pena, sobre todo para ver de dónde luego provienen las ideas de Antonio Cornejo Polar y de José María Arguedas y cómo éstas luego van a ir repercutiendo hasta el día de hoy. Solo para terminar, por ejemplo, vale señalar que en el primer congreso de narradores peruanos que se realizó a finales de los años 60, uno de los autores más citados, uno de los pensadores más citados en estos congresos, ha sido justamente José Carlos Mariátegui. Y no solamente los ensayos que están aquí, sino otros que luego ha ido publicando en Amauta, por ejemplo. Y también otro dato por ahí, gracias a todo el proceso de catalogación y todo el proceso de selección y de curaduría que realizó el archivo Mariátegui sobre la correspondencia y los artículos que forman parte de Amauta, uno puede comprobar de que la mayor cantidad de artículos de Amauta iban referidos sobre todo a la literatura. Algunos quizá todavía tengan esta idea preconcebida de que quizá la revista iba más enfocada a política. Sí, mucho, pero también muchísimo a la estética, al pensamiento de la belleza. Y es que esto no está alejado pues de la conquista de esta identidad nacional. La conquista o el llamado a la revolución, como lo hacía José Carlos Mariátegui, o la conquista de esta identidad, tiene como una de sus exigencias también la conquista de la belleza. Y qué mejor que hacerlo desde la literatura. Así que nada, desde ese punto los invito a releer estos ensayos, a repensarlos y a conectarlos con sus gustos de ahora, de lectores del siglo XXI, para que podamos pues ver también las raíces del pensamiento, o mejor dicho, las raíces de las discusiones sobre la historia de la literatura peruana, que siempre va a recibir siempre pues varios cuestionamientos y varias tensiones, que es saludable que hayan, porque básicamente nuestra literatura es prácticamente tan compleja como nuestra propia realidad. Espero que tengan todos muy buenas tardes y que se cuiden mucho. El próximo jueves vamos a dialogar también con algunos invitados y en ese caso ya vamos a pasar a José María Arguedas, vinculando también con algunas de las ideas que hemos propuesto aquí. Así que tengan todos ustedes muy buenas tardes, espero que se cuiden mucho y nos seguimos viendo en otras actividades de la Biblioteca Mario Vargas Llosa. Muy buenas tardes a todos.